están las ruinas que mencionó Laura. Caos profundo. Están inundadas tal como dijo. Las cafauces seguramente vienen de río arriba. Si sigo el río encontraré su origen. Parece sencillo. Debe de ser la entrada a ese caos. Ese debe de ser el origen del agua. Parece algo construido por los antiguos. Alguien quería entrar. Casi vuela en este saliente solo para atravesar la puerta. Inundación detectada. Evacuación recomendada. Cuenca de desagüe en peligro. La cuenca de desagüe. ¿Es el caos? Parece un centro de control. ¿Qué pasó aquí para que fluyera el agua? Fallo en torre de entrada. Sistema de desagüe de... La posición de la cerradura. Útil. Y ahí está el liante. Parece que salir no se le da igual de bien que entrar. Ese Oseram habrá entrado aquí a la fuerza. Seamos las últimas personas que llegan a ver esto. Ah, sí. Por eso lo de las canciones. Otra interfaz holográfica. Debe de ser un código. Quizá deba intentar escanear objetos por aquí. Parece que la mayor parte del complejo está sumergida. ¿Qué sucedió? Estos cables llegarán hasta la fuente de energía. ¿Estás bien? ¿Tú? No sabes lo feliz que acabas de hacerme. Por un momento creí que mi fuego se había apagado y mi forja se había enfriado. Pero no, no. No el viejo Gildun. ¿De nada? Espera. Desde el principio. ¿Qué estás haciendo aquí abajo? ¡Au! Disculpa. Cuando hablas contigo mismo puedes contar las historias en el orden que quieras. Hay un artefacto en ese almacén que debo adquirir. Pero, como ya habrás notado, la puerta no cede. Cogí uno de esos, como se llaman, redondos de la pared al lado de la puerta. Nada. Así que probé con el panel y el botón. Menos suerte todavía. Mi cuidadoso experimento provocó que la cámara se inundara. Así que volví a pulsar el botón, quizá con demasiado entusiasmo, chispas y humo. Obviamente vine a investigar. Mis cuidadosos pasos quizá contribuyeran un poco al derrumbe del puente. Cuando el puente empezó a caer, puede que en pos de la eficacia soltara el, como se llame, redondo a las olas. Cuando empezaba a pensar en rendirme, la puerta se cerró a mis espaldas. Y así llegamos hasta el momento presente. ¿Has dicho algo de un artefacto? Sin duda. Ese almacén está lleno de tesoros de los antiguos, pero uno en especial me llama la atención. Un espejo muy peculiar. Solo había visto un dispositivo así una vez. Mi anciana madre me lo trajo de donde fuera que hubiera ido aquella vez. Recuerdo sostenerlo, mirarlo de frente, verme a mí mismo y a mi madre por encima de mí sonriendo. ¿Y hay uno de esos espejos en el almacén? ¡Oh, sí! Estoy seguro. Miré en ese pequeño espacio y ahí estaba. Llevo tanto tiempo buscando uno. Sí, esta vez seguro que está ahí. Bueno, es imposible entrar en el almacén sin otra anilla. Es parte del mecanismo de bloqueo de la puerta. No me digas. Es una noticia fantástica. Incluso maravillosa. Tú tienes dos manos y yo también. ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi salvadora! ¡Mi salvación! Y si quieres, pues claro, ¿cómo no vas a querer? ¡Mi cómplice! ¡Ja, ja, ja, ja! Juntos está claro que la anilla será nuestra y con ella el almacén y sus tesoros. ¿No has dicho que tiraste la anilla al agua? En fin. Lo reconozco. Eso añade un nivel de complejidad que no habíamos considerado. Así que hallaste el botón que controla el flujo del agua. Por accidente. Y luego rompiste el botón. También por accidente. Ese panel es la única forma de cerrar que yo sepa. No va a ser fácil. El almacén está lleno hasta las trancas. Sería raro encontrar las piezas que necesitas ahí dentro. Yo creo que no. A ver. Necesitamos esa anilla para entrar en el almacén. Así arreglaré el panel y cerraré esto. Y por fin voy a poder hacerme con ese espejo. Vale, Gildun. ¿Cómo conseguimos la anilla? ¡Cuatro manos, chica! ¡Cuatro manos! Tenemos ante nosotros un par de puertas enormes, pero creo que deberían funcionar a la vez. Juntos podemos secar este sitio. Pues será mejor empezar. Estoy de acuerdo. Aguas bravas. No creo que pueda. ¡Ahí delante, chica! ¿Ves la válvula? Hay que usar las manos. Yo me ocupo de esta. Hay otra válvula al otro lado que sirve para cerrarla con fuerza. ¿Te importaría ir hasta allí y hacer los honores? Parece que vi una especie de túnel ahí arriba. Podría servir para cruzar el hueco. Vaya, esto me recuerda a una exploración que hice cerca de la Confín. Unas enormes ruinas de piedra. Esta monstruosidad debía de tener 13 plantas en el New Mundo. Solo grandes columnas de piedra. Una piscina de agua estancada. Genial. ¡Maravilloso! ¡Lo lograste! Ahora coge la válvula y gírala. Voy. Un poco más y debería ser capaz de mover esa condenada puerta. Ya está, deberías poder bajar la puerta. Ahí estás, bien. Cuando baje esta puerta, tendrás que girar la válvula de nuevo. Eso debería bloquear esta cosa. ¡Una bajada! Estamos a mitad de camino, ¿eh? ¡A la segunda con fuerza! Una escalera es algo especial, chica. Puedes depender de ella para llegar exactamente al lugar que quieres. Ya está. Apuesto a que las válvulas de la segunda compuerta están encima de nosotros. Veamos, ¿cómo podemos subir ahí? Deja que mire, a ver lo que encuentro. Podría intentar saltar sobre esa vieja plataforma oxidada. Tal vez haya una forma de subir. Demasiado fuerte. No puedo nadar contra corriente. Es aún menos refrescante de lo que parece. Ya tengo demasiado. ¡Ha sido formidable! Jamás he visto semejante desprecio por la propia seguridad. Gracias, creo. Cuidado abajo. Bueno, esto ya lo hicimos antes. Debería ser tan fácil como caerse en un agujero. ¿Puedes ir a la válvula del otro lado? Si es igual por este lado, debería buscar un túnel de acceso. Esto, mi tipo de exploración. Un millar de pequeños problemas. Ajá, Gildun. Vale, Gildun, gira la válvula. ¡No funciona! Esa cosa pesa mucho. Mira detrás de mí, ¿quieres? Es algo grande y... roto. Parece que parte del contrapeso se ha soltado. Si consigo subir ahí, quizá mi peso baste para que vuelva a moverse. Espera, vale, tengo un plan. Tengo que subir más alto. Podría escalar esos restos. Esa es mi especialidad últimamente. Puedo saltar hasta el contrapeso desde aquí, pero podría trepar más arriba y situarme encima. Tenías razón. Esta cosa se tragó la anilla. La vieja intuición de Gildun jamás me ha fallado. Sí, a veces esas tuberías de drenaje dan a otra sala. Me pregunto qué contiene. No importa. ¡Al almacén! ¡A por el botín! ¿Qué hay aquí? ¿Más tesoros del mundo antiguo, quizá? Este lugar está lleno de sorpresas. No vamos a pensar en eso ahora. Vamos a grabar, ¿vale? Estamos reunión del grupo. Cuenta como ensayo, ¿no? Merchandising. Lo necesitamos. Pegatinas. No hay grupo que valga si la gente no estropea el mobiliario urbano con sus pegatinas. Colegas, me han pedido que os recuerde que las conversaciones irrelevantes para el entrenamiento de sirvientes no están bien vistas. ¿Qué decías sobre estropear el mobiliario urbano? Hemos drenado suficiente agua para lo que tenemos que hacer, pero ¿puedo vaciar toda la presa? Muy bien, es hora de dirigir la corriente al lugar correcto. Muy bien, es hora de dirigir la corriente al lugar correcto. ¡Qué ganas, qué ganas! Ya casi está. Pronto sostendré el espejo en mi mano, igual que hacía con mamá. Estos cables llegarán hasta la fuente de energía. Estos números tienen algo que ver con la posición de los diales. ¿Qué estás haciendo con las manos, chica? Es increíble que haya funcionado. Creía que habías perdido la cabeza haciendo esos gestos en el aire. Quiero decir, ¿se acabó? ¿Podremos tocar quizá 2 veces más? No, Marcel. Gira de despedida. Y otra de reunión en unos 6 meses. Los grupos lo hacen mucho. Para nuestro... Vale, arreglemos el panel y cerremos este sitio. ¿Gildun? ¿Va todo bien? Estaba seguro de que lo había visto. El espejo. Estaba seguro. Ahí en la ventana. Pero... Vale. Un efecto de la luz. Nada de nada. Lo siento, Gildun. Era importante para ti. En fin. Tanto como cualquier artefacto de los antiguos. En realidad. Estoy bien. Bien. Además, nada es comparable con la exploración. Por eso lo hacemos, chica. La exploración, no por el tesoro. Y menuda exploración. Por la gran forja nunca lo olvidaré. Muy bien. Creo que hay pendientes algunas reparaciones. Mucho más bonito, ¿no crees? ¿Qué significa? Que funcionó. Por la forja. ¡Ja! ¡Eres increíble! ¿Te lo dicen mucho? Me apuesto la vida a que sí. Me lo han dicho alguna que otra vez. Mírala, qué modesta. Experta en las artes de los antiguos y una exploradora como no se ha visto en la conquista y aún así es modesta. ¡Ah! No, lo he hecho yo sola, Gildun. No. No, supongo que no. ¿Qué harás ahora? ¿Ir a la conquista? ¿Y privar a la gente de Confín del Canto del relato de este encuentro? ¡Ni lo sueñes! Me quedaré un poco más. Pero quedaría mejor si lo dijéramos los dos. Me echarás una mano, ¿no? Cuenca de desagüe vacía. Interior accesible. Daños de inundación mínimos. Parece que la cuenca también se ha secado. Quizá eche un vistazo. ¿Otra aventura tan pronto? Eres más valiente que yo. Pero eso ya lo sabíamos. Sigue tú. Yo me quedaré un poco más para celebrar nuestra victoria.